Sí, maestro, seguimos con el saldo blanco, a pesar de que ha habido importantes detenciones en carácter administrativo. Podemos hablar de que desde hace muchos años no se contaba con una feria tan segura como la que tenemos hoy en día, casi ya un poquito más de la mitad de la verbena abrileña, a pesar inclusive de algunos sucesos. Le puedo comentar que seguimos con el saldo blanco. Se hablaba de una balacera, esto está completamente descartado. No hubo intercambio de balas de parte de ningún civil. Hubo una riña de cerca de 50 personas en un lugar de la zona de antros, como se le conoce, de nombre Ruidoso. 50 personas aproximadamente estaban en una riña, y en donde puedo constatar que hubo detenidos que fueron los que participaron en esta riña, pero afortunadamente no hay en lo absoluto nada que lamentar, no hay heridos. Lo que sí hay son los detenidos que fueron los que participaron en la riña, pero queda totalmente descartada la versión de que hubiera una balacera, esto en la zona de antros, como se conoce en la feria. Es una feria segura, es una feria familiar. Tengan la certeza que las diferentes corporaciones están haciendo su trabajo con el uso de la tecnología. Es una feria vigilada, es una feria observada. El uso de la tecnología nos ha permitido ser más estratégicos. Les podemos dar la certeza de que van a acudir a la feria más segura del país.